debe tener hambre. Le voy a preparar una mamadera. No, mamá, hace media hora que tomó la última. ¿Dónde vas? Debe estar nerviosa. ¿Querés que le dé una cucharadita de tilo? No, no le dé nada. No le dé nada. Métale el chupete en la boca y déjala tranquila. Pero, Susana, vos sabés que le meto el chupete en la boca, pero lo escupe. Lo escupe todo el tiempo. ¿Sabes una cosa? Debe ser tu leche. ¿Sabes? Vos estás muy nerviosa últimamente. ¿Dónde se me ve nerviosa? Jorge, fíjate si se ensució. ¡Se ensució! ¿Podría cambiarme los pañales? No, ya te dije que a mí no me gusta hacer eso. Ay, entonces la cambio yo, la cambio yo. ¡No! Usted se queda aquí. ¡Aquí voy yo! Ah, gran ciencia cambiar un pañal al final. Susana, ¿querés que te haga algo? ¿Querés que te haga algo? No, no me haga nada. ¿Por qué no se sienta a leer el diario tranquila? No le diga nada. No sé sentir un minuto. Prefiero que se quede quieta. Esto debe ser para hacer flancitos. Ay, llorona. Mamita estaba preparando la comida. Toma, Jorge, lleve esto al baño y tené cuidado que no se te caiga nada. En vez de ayudarme, usted se puso a llorar. ¿Me podés planchar, Jorge? Vos sabés que si yo plancho, te quemo todo. Yo te lo plancho, Susana. No estoy hablando con usted, mamá. ¡Fuera! ¿Dónde puso el alfiler? Uy, tenés cuidado. Ay, no se mueva, mira. No te muevas. ¡Desapareció! Yo no lo veo. Sacó otro del armario, entonces. Del armario. ¿Para qué me mandás si vos sabés que yo no sé nada? Ay, aprendé. De adentro del armario. De adentro. ¿Para dónde? ¡Ay, Jorge! ¡No me pongas más nerviosa de lo que estoy! No haga esto, no haga aquello más. Y como si yo no sirviera para nada. A la nena no me la deja ni tocar. Ni esto parece una piedra. Ay, Dios. Me debe faltar azúcar. Dios mío, el fideo tiene todo mezclado. Ay, ¿y esto qué es? De tu madre. Como la matamos de hambre, últimamente esconde la comida debajo de la almohada. Acosta del alfiler, deja. Bueno, déjala que te ayude. No es una inútil, no está chocha. ¿No? Bueno, mi amor, bueno, ahora a dormir. A la próxima mamadera, ¿sí? ¿La acostamos en el cochecito? ¿A mí me preguntás? Mis otros maridos no están en este momento. ¿A quién querés que le pregunte? ¿Y yo qué sé? ¿Es tortilla de papa, la nena? No, la escondió tu madre, es lo que sobró de anoche. Por eso este cuarto huele así. ¿Huele cómo? ¿No tenés nariz vos? ¿No olés como yo? ¡A podrido huele! ¿Y? ¿Se durmió? En eso está. ¿Qué pasó? ¿A dónde? Con la mayonesa. ¿Qué? ¿Eso era una mayonesa? ¿Dónde está la mayonesa? Yo creí que... ¿Qué creyó? No parecía una mayonesa, Susana. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancitos. Vos anoche hablaste de flancitos. ¿Vos la oíste, Jorge? ¿Iba o no iba a ser flancito? Mamá. Cuatro huevos, litros de aceite, para. Litros de leche, sal, mostaza y seguramente toneladas de azúcar para tirar a la basura. ¿Por qué hiciste eso, mamá?
No tenía cara de mayonesa, Jorge. No tenés que hacer nada sin preguntar primero. Y quédate quieta, ni te me muevas. No tenía cara de mayonesa. ¡Pará! ¿Dónde va? Matilde, teléfono. ¡Tócame que duerme! ¡Atendemos! Es el único día de descanso que tengo. Me gustaría saber cuál es el mío. Hola. Sí. No, aquí no hay ninguna pirula. Y haz el favor de atender cuando suene. No pienso moverme de este sillón. Che. Que yo no descanso nunca y no hago tanto escombro, ¿eh? A mí también me hubiera gustado quedarme en la cama hasta las 11. Pero vos tuviste la prodigiosa idea de invitar a almorzar a tu hermano Antonio y a Nora. Les hubieras dicho que no vinieran y basta. ¡Oh! ¿Y privarte de los mimos que te hacen Nora? ¿Qué mimos? Otra vez cortaron el agua. Después querés que me bañe. Por empezar, dejá de hinchar. Ay, doña Lisa, no era por usted. Óigame, soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? Hice ravioles, quiere tragedia mayor. Ah, usted también. Qué casualidad. Bueno, mire, me haga su favor, no la tire. Quiero decir, usted hierve sus ravioles y cuando estén listos me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. Ay, gracias, es usted un amor. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Está helada! Pero claro, si acabo de sacarla de la heladera. ¿Vos querés que me agarre una pulmonía? Malagradecida, secate y vestite, ¿querés? Que tenés que ir a comprar 3 botellas de agua mineral. ¡Pero yo me encontré las 4 de la mañana! ¿Dónde estuvo hasta esa hora? ¿Los vecinos la vieron entrar? ¿Quién la trajo para acá? ¿Vos le diste permiso? ¿Qué querés que te conteste primero? ¡Estuve en un cabaret con 200 marineros! Che, nenita, no te avives conmigo, ¿eh? No te hagas la viva conmigo, ¿eh? Ya de esto le voy a pegar un cachetazo que se va a acordar para toda la vida. ¡Ay! No doy más. ¿Por qué? Por nada. Me rasqué toda la mañana. ¡Pero no sabés el trabajo que da una casa! Mi vieja quedó viuda a los 38 años y con 4 hijos. Sí, ya conozco el tango. Trabajaba todo el día. Sí, cocinaba, surcía, tejía, lavaba para afuera y seguramente jodía. Y jamás se le oyó una queja. Me lo contaste 1,000,000 de veces. Pero yo soy de carne y ella de fierro. Pobre vieja. Cuando pienso en todo lo que sufrió y en la poca felicidad que tuvo. Si son ellos, me pego un tiro. ¿Qué pasa? ¡Pasa! Que yo solo tengo 30 años. ¡33! ¡32! Y no me resigno a vivir en una casa en la que soy nada más que una sirvienta. ¡Oh, para! Ya empezaste otra vez con esa cantinera. ¿Qué? ¿Por qué no ventilan los trapitos sucios en la azotea de su propia casa? Porque estos trapitos también son tuyos, querida. ¿Sabes qué pasó? Susana había preparado una mayonesa bárbara y mamá en un descuido se la sacó y la transformó en un flancito. ¡Ay, qué tragedia tan horrible! Hace 4 años que tu suegra vive en mi casa y parece que con el firme propósito de no moverse de ella. ¡Mi suegra! ¡Sí, tu suegra! Para. ¡Y tu madre! ¿Y en qué te molesta a la pobre santa, si se puede saber? ¿En qué me molesta? Me pregunto, ¿en qué me molesta? La tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. ¡Y aquí la tengo! ¿Pero cómo podés hablar así de una anciana que tal vez no tenga ni 3 años más de vida? Sí, es mucho decir. Eso me dijeron hace 4, querido, cuando se vino a vivir con nosotros. Pero se acabó. Se acabó. Conmigo ya cumplió. Y no aguanto más esa gran foto de tu padre en la sala. Pobre mamá. ¡Yo no quiero fotos en mi comedor! Mi padre también está muerto y tengo sus fotos bien guardadas en un cajón. Para colmo, desde hace una semana que se ensucia de una manera. ¿Se ensucia? ¿Cómo se ensucia? ¡Sí! ¡Se caga! Y no le voy a poner bombachitas de goma como si fuera una criatura.
Tengo que andar con el trapo en la mano limpiando sus... Pobrecita. ¡Oh! ¿Y por eso tanto escombro? Mira, Elvira, que esto no es un chiste. Mete las manos en todas partes, manosea todo. Y bueno, te querrá ayudar. ¡Que se quede quieta! ¡Yo no quiero ayuda! Hace 15 días, aprovechando que nosotros no estábamos, me quiso bañar a la nena. ¡Ay, mira qué bien! ¡Casi me la ahoga! ¡Mira qué bien! Tráetela por un tiempo. ¿Aquí? ¡Pero pobre anciana! ¿Dónde querés que la ponga? En el cuartito del fondo. ¿En el de los cachivaches? ¡Pero pobrecita, ahí no cabe ni un alfiler! Entonces la pones aquí o en tu cama, pero en mi casa se terminó. Che, al fin y al cabo tu marido es el mayor de los hermanos, ¿o no? Pero yo soy la menor de las cuñadas. ¿Pero por qué se te ocurrió que tiene que venir aquí? ¿Acaso no hay otros hermanos? ¡A mí me importa un soberano pito a dónde vaya o con quién! ¡Gracias! ¡Solo quiero que me la saquen de mi casa! ¡Acabala, carajo! ¡Cerra el pico de una vez! Estás hablando de mi madre, ¿no? ¿Y vos? ¿Por qué no le buscas un lugarcito? Al fin y al cabo sos tan hijo de ella como yo. Además, tu mujer tiene mucho más paciencia que la mía. ¡Más paciencia está por ahí, che! Que yo también tengo mis nervios. Y no tengo para andar por ahí limpiando las... Si se necesita una enfermera, podríamos pagarla entre los cuatro hermanos. ¿Y dónde vas a meter la enfermera? Porque la vieja en mi casa se acabó. Che, vos a mi mamá no la echás a ningún lado, ¿me entendés? Ahora nomás llega Antonio. Hágale la oferta a él. Me dice que hoy vamos a pasar un día muy especial. ¡Adelante! ¿Cómo estás, querida? ¡Ay, masa! ¡Si serás mala! Las mismas de siempre. Con lo que engordas. ¡Coqueta! ¿Cómo estás, Antonio? No sé. ¿Me has invitado? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa más agradable! ¿Cómo estás, linda? ¿Y vos? Muerta de calor. ¿Qué tal, amoroso? Este hombre sí que tiene la felicidad pintada en la cara. Ay, ¿cómo le va, mi amante maravilloso? Che, que vos estás insistiendo mucho con eso, ¿eh? Y yo ya estoy sospechando. Pero sí es cierto, mi querida. ¿Será posible que no me crea? Es ofensivo. ¿Cómo estás, Susy? ¿Cuánto tiempo sin verte con lo que yo te quiero? Qué bien se te ve. Con ese aire tan sereno que te caracteriza. A mí me da una paz verte. Vos sabés que para mí sos como la campiña inglesa. Verde, agradable, generosa. Vos sí que tenés ojo clínico. Se me prometiste los ravioles con tuco, ¿eh? Ah, te los amasé con esta manito. Vive soñando con tus comidas. ¿Ah, sí? Sí. Y te recuerda cada vez que ve las manchas de tuco que le quedan en las camisas. ¿Cuál es el secreto de tus tucos? No salen con nada. ¿A qué se debe esta deliciosa reunión familiar? ¡Acabala! Nosotros no estamos invitados. Hay que tener plata para que lo inviten a uno. ¡Che! ¿Pero vos qué te crees? ¿Que Antonio nos pasa una mensualidad? Bueno, che, que hemos venido a pasar acá un plácido domingo familiar. Tranquilo, pacífico, sereno y de reconciliación nacional. Entonces llegaron en mal momento. Bueno, ya pasó. Fini. Pasen los invitados al living. Dame tus cosas, Nora. Ay, qué guantes divinos. Dame la piel también. Y, por supuesto, los lentes. ¡No! Las gafas no. Odio el sol del mediodía. Bueno, yo me voy a cambiar, ¿eh? Sergio, ocúpate de los drinks. ¿Drinks? Parece que funcionan las clases de idioma, ¿no? Sí, aprendió a decir no en 4 o 5 idiomas. Malo. ¿Yo? Daría mi reino por un vermouth. A ver si me despejo un poco. Anda. ¿Qué tal la chiquita, Jorge? Aún no cumplió el añito, ¿no? Esa beba ocupa un sitio privilegiado en mi corazón. ¿No es verdad, Antonio, que siempre te hablo de ella? ¿De quién? ¡Ay, Matildita! Con vos se completa el bendito cuadro familiar. Oh, esta criatura me devuelve la juventud. ¿Qué, nena? Vos nunca tenés tiempo para venir a visitarnos. Vivís a 4 cuadras y todavía no conocés a tu primita. ¿Cómo que no la conozco? Si yo fui al hospital a visitar a la tía Susana. Sí, fuimos. Con un sonajero, una batita amarilla y un shampoo. ¿No te acordás?
Hola, tío Antonio. ¿Qué haces, nena? ¡Tía Nora! ¡Qué lindo vestido! ¿Te gusta? Lo compré en Miami. Es precioso, ¿no? Es un sueño. ¡Matilde! Llévale este vermú a la tía. Susana, ¿vos qué tomás? Si la tía toma vermú, yo creo que no voy a tomar nada. ¿Por qué decís eso? Porque mi cuñado dijo, llévale este vermú a la tía. Yo no soy tía. ¡Yo soy pobre! Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh? Tía. Gracias, querida. Enseguida te sirvo, tía Susana. ¡No sabés que lo tomo! Entonces, ¿por qué armás tanto escombro vos? ¿Dónde está el coñac? Mamá lo tiene guardado, ¿no sabés? Tráeme un whisky, nena. ¿Whisky? No hay. ¡Elvira! ¿Dónde está el coñac? ¡Vení a buscar la botella, Matilde! ¿Cuándo nos van a llevar a la nena? El jardín está tan maravilloso. Aquello es tan inspirador. Oh, tienen que ir. ¿Cuándo irán? Cuando nos invites. ¿Mañana? No, mañana no. El martes. No, el martes tampoco. El miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos. La nena podrá tomar sol, correr por el jardín. Todavía no corre. Pero me imagino que respirará, ¿no? Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. ¿Y consultaste al médico? Mirá que a veces son los hombres los que no sirven. ¿Pero de dónde sacaste eso? Yo sirvo, chiquita. ¿Y cómo sabes? El hecho de que puedas eyacular no quiere decir... ¿De qué está hablando esta? Parece un giro. ¡Elvira! ¿La oíste? Estoy hablando de cosas naturales. En mi casa no se habla de cosas naturales. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? Lo leí en esas revistas que tenés en la mesa de luz. Mire la cara de Sergio. Ay, papá. No pensarás que soy virgen todavía, ¿no? Por tu bien espero que lo seas, nena. ¡Elvira! ¿La oíste? Sí, quiero decir que no está nada. ¿Verdad, tesoro, que solo quisiste decir eso? Sí, mamá. ¿Hola? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡Es la hinchapelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tienen demasiada harina. Anda a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Llévalo a la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Ese cola! Oh. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad? Elvira, el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye. ¡Qué criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! ¿Y cuando yo empiece a exigir qué? Porque yo puedo empezar a exigir. ¿O no puedo? ¿Qué pasa si yo digo, los muebles son míos? ¡Las cacerolas son mías! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios. ¿Qué estaba diciendo? ¡Colectivo! ¿Usted a dónde va? ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Queda por este... La avenida, ¿cómo era? Es lejos, ¿eh? Algún día yo también voy a exigir. Ya van a ver. Ya van a ver, voy a exigir. Esta es la casa de Sergio. A ver, a ver.
Mamá Cora. Venga. ¿A mí? Sí, sí, a usted. Venga. Ay, mira. Justo hoy estaba pensando en vos. ¿Viste? Creer o reventar. Cuidado los autos, mamá Cora. Hablando de... ¡Cuidado! El burro se asoma. Justo hoy pensaba en el matambre de tu mamá. Dominga, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que me olvidé? ¿Cómo estoy de la cabeza? Me olvidé lo que te venía a decir. Yo la llamé, mamá Cora. ¿A quién? ¡A usted! Ay, no me di cuenta. Hoy después del almuerzo me la había llevado a dar una vuelta en el auto. Tomar un poco de aire le va a venir bien, pobrecita, ¿no? Lo que le vendría bien es que te la llevaras a vivir un tiempo a tu casa. ¡Ay, no! ¡Pobre! Se aburriría como una ostra. No estamos nunca en casa. Antonio se pasa el día en la financiera y yo no dejo pasar un día sin ir a casa de mamá. Además, te confieso, yo tengo muy poca paciencia con los viejos. ¿Mamá? Para serte franca, si Antonio llevara a casa a la viejecita, mamá tendría un ataque terrible de celos. Creo que eso la mataría, mamita. ¡Ah, mami! ¿Puedo ir a la...? ¿Y en tu casa, Sergio? Aquí no hay sitio. Ya lo discutimos con Susana. Aquí es imposible. No hay sitio. Antonio, mamá cumplió años la semana pasada. ¡Puta! Se me pasó. Podías haberme avisado también. Tuviste mal, Jorge. Y al fin y al cabo, ella vive en tu casa y usted tiene más obligaciones que nosotros. Ay, qué joder, Cheche. Mirá qué bien. Encima de que vive con nosotros, tenemos que cargar con todas las obligaciones. Me imagino que Jorge le dará todo lo que necesita. ¿Y por qué te lo imaginas? ¿Sabes lo que gana tu hermano, vos? Bueno, basta. Me pasé todo el invierno ahorrando peso a peso para comprarme un tapado. Pero la vieja tuvo un ataque de hígado y todo lo que había juntado se me fue entre médicos y remedios. Y a ninguno de ustedes se les ocurrió llamarnos para ver si necesitábamos ayuda. Cabala. Sí, realmente. Tampoco es solo cuestión de plata, Nora. Estoy un poco cansada y quisiera vivir sola con mi marido y con mi hija por un tiempo. Ay, Dios mío, no tengo derecho a un mes de vacaciones. No, sí, claro, eso no tiene discusión. Pero también creo que sería de una extrema crueldad decirle de pronto a esa señora, a esa dama, que se vaya a vivir a la casa de otro hijo por un tiempo. Ella se sentiría muy feliz de que los hijos se la disputaran un poco. Hay que tener cuidado con eso. No, amor. Yo estaría dispuesto a pasarle un dinero por mes. ¿Cuánto te parece, Jorge? No necesitamos tu dinero. Lo único que queremos es que te la lleves a vivir a tu casa por un tiempo. Pará la mano, mijita, ¿eh? Que es mi madre y no te voy a permitir que hables de ella como si te tratara de un perro o de un par de zapatos viejos. ¿Y en lo de Emilia? Emilia vive en una casilla y desde que se quedó viuda trabaja como una negra para mantener al vago del hijo. Ese boludo. No, con Emilia claro que no. Mamá se moriría a los dos días de estar con ella. ¡Tacho! Realmente, qué carácter horrible tiene esa mujer. ¡Tacho! Hay gente que trabaja duramente. No deja de sonreír por eso. Pero si Emilia no tiene ni para comer. Por eso no voy a verla. No puedo soportar que pase hambre. A propósito, hay un olor a salsa maravillosa. ¿Cuánto falta para saborear esos ravioles, eh? Vamos, aquí tienen que comer. Ah, eso es una gran verdad. A mí la barriga me hace unos ruidos. ¡Reíte, Susana! No tengo ganas. Lo único que quiero es que me saquen a la vieja. Ay, querida, si yo no conociera a esa santa anciana, pensaría que es una bruja. Mamá es el ser más dulce de la tierra. Una viejita así ilumina la casa de cualquiera. Nosotros tenemos siempre la casa oscura. Mamá Cora se pasa el día mirando la televisión. ¿Cómo es su refugio? Pero todo el día y a todo volumen. ¿Por qué está casi sorda? Ah, pero qué gloria llegar a esa edad. Pensar que yo no voy a llegar.
Una gitana me pronosticó que voy a morir antes de cumplir los 40. Entonces todavía te quedan 15. ¡Oh, sí, ríete, vos, ríete! Pero yo no tengo esas patitas de gallo que vos sí tenés en esos ojos preciosos. ¿Patitas de gallo? ¿Dónde tengo patitas de gallo? ¡Ay, qué cara dura! Pregunta dónde las tiene y no tiene otra cosa. Ahí las tenés, ahí, locura mía. ¡Brata, que se le va la mano a ustedes! Mucho chiste, pero... A ver cómo se ríe el terror del barrio. A ver cómo se va el terror del barrio. ¿Quieren dejarse de joder? Antonio, necesito un mes sin mamá Cora. Se lo pedí a Sergio y ahora te lo pido a vos. Llévatela a tu casa, por favor. No puedo más. Está muy nerviosa. Yo me casé de grande. Antes vivía tan tranquilo con mi mamá. Y me casé porque ustedes querían que yo tuviera una familia. Bueno, ahora ya tengo una familia. ¿Estás arrepentido? No, yo soy muy feliz. Lo que pasa es que me siento tan desgraciado. Se los pido de rodillas. Llévensela por un tiempo. No puedo más. ¡Qué histéricos están! Gracias, mamá Cora. Me falló una amiga justo hoy. Mi amor, se va dándome su... Se va para el patio, ¿eh? Yo voy a hablar con la abuelita. Mamá Cora, pero arreglate esto. Si llega a venir mi marido antes de que yo vuelva, no va a venir, ¿eh? ¿Quién? Mi marido, pero si llega a venir, le dice que yo me fui para el hospital. Ah, ¿al hospital? ¿Y qué vas a hacer al hospital? Internaron a mi suegra, a la madre. ¿A la finadita? ¿A tu suegra? ¿A la madre? ¿Le dije yo? ¡La madre, me dijiste! La hermana de la madre, mamá Cora. La hermana, la porota. ¡Internaron a la porota! No, a otra hermana que usted no conoce, mamá Cora. Y la única que yo no conozco es la Dolores. ¿La internaron? No, esta es otra. Otra. Una OPA que tienen escondida desde hace 20 años. 20 años, qué jovencita. ¿Y cuándo nació? Porque el padre murió antes del embarazo, entonces. Esta es mayor. Es mucho mayor, mamá Cora. No sé cuánto... Mire, lo único que sé es que nació cuando mi suegra estaba embarazada de la porota. Por eso estuvo tan mal. Se le juntaron los dos partos. Mamá Cora, sigo tarde, hágame un favor, súbame el cierre. Yo te ayudo. Metés para adentro. ¡Ah, espera! Que te agarré algo. Sí, me agarré. Estás más gorda vos. No respire. Lo importante es que usted no diga nada, mamá Cora. ¿Por qué? A mi marido, no soportaría el dolor. Una hermana vos. No, vos no te preocupes. Mamá Cora. Son nada más que dos horitas. Si se aburre, prende la tele o me riega las plantas, ¿eh? Oíme, lo que guste. Oíme, Dominga, ¿vos vas a salir así a la calle? Sí, mamá. Ay, mija, se te marca todo ahí. Sí, mamá. Y abrigate, mirá que cuando vuelva va a refrescar, ¿eh? Si hace frío, le pone una camperita a los calcitos, ¿eh? Está bien. Sentime, ¿vos estás amamantando, Dominga? Sí, mamá Cora. ¿No? ¿Y entonces cómo hago? No le voy a poder dar al nene. ¿Qué no le va a poder dar? Y la teta, Dominga, la teta. La teta, los carcitos. Mamá Cora, una bananita pisada y nada más. Una bananita, ¿eh? Anda, gracias. Anda, madre. Saludo a la porota. Mamá Cora, la campera. Son dos horitas nada más. ¿Matildita? ¿Vos la querés a la abuelita? Claro. ¿Ve? Dice que la quiere con toda su alma. ¿Por qué no le ponen una camita en su cuarto? Ah, sí, mira qué bien. Pero dijiste que la querés. Sí, pero no en mi cuarto. Ay, querida, qué egoísta que sos. La abuela está muy bien donde está. No, no está bien.
Ya la viste a Susana. La abuela está muy vieja y... quién sabe cuánto le queda de vida. ¿Y si se me muere en mi cuarto? Mirá que sos diplomático, ¿eh? En serio, che, ¿cómo hiciste para juntar tanta guita? Trabajando para la pesada. Nena. ¿Y si lo dice todo el mundo? Nena, poné la mesa, que... ¡Me quiero meter a la abuela en mi cuarto! ¿En tu cu...? ¡No! ¡Ah, no! ¿Con qué? ¿Con forceps? No, es imposible. Ah, no, si cuentan con mi buena voluntad, están arreglados. Bueno, che, pero no también... quiero hablar más del asunto. Que ya están listos los ravioles. Y quiero pasar un domingo tranquilo y sereno. Bueno, claro, un domingo familiar, sereno, como los que ustedes saben crear. Vos no sabés, Elvira, lo que me gusta de venir a tu casa. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, el que quiere lavarse las manos, que vaya al baño. Que quiere hacer alguna otra cosita, también que vaya al baño, que lo haga ahora. Y vos cambiate, ¿eh? No te quedes ahí en camiseta, ponete algo más decente. ¿Vos qué opinas? ¿Me cambio? Sí, me deprimen los hombres en camiseta. ¡Mamá, falta un cuchillo! ¡Voy a buscarlo! ¿Qué es lo que sabe todo el mundo, nena? ¿Qué esperamos ahora? Lo mandé cambiarse. Bastante me deprime comer los ravioles que hace esta como para encima aguantarlo a él en camiseta. Habla bajo. A vos tampoco te gustan los ravioles que hace esta ni el tuco, pero con tal de halagarla. Los ravioles le salieron durísimos. Los ravioles salieron durísimos. No sé, será por el agua mineral, digo yo, esas burbujitas de gas, digo yo, no sé. Esta estúpida fue incapaz de pedir agua mineral sin gas. ¿Y yo qué sabía? Ah, nunca sabes nada. Pero eso no es todo. Se me quemó el tuco. ¿Qué se quema? ¡La casa! ¿Qué le doy de comer ahora? Por nosotros no te preocupes. Abrí una latita de cualquier cosa. No tengo una latita de cualquier cosa, mira. Ay, nena. ¡Yo no doy! ¡Anda a comprar! ¡Matilde! ¡Ya te dije que no voy! ¡Esto es definitivo y final! ¡Mira, Matilde! ¡Vas a comprar! ¡Ya presuntidos! ¡Matambre, mortadela y salchichón! ¡O te mato! Y ahora va a empezar a largar una tras otra indirecta para que vayas a comprar un pollo al espiedo. No seas mal pensada. Ah, como si no conociera a tu familia. ¿Mi familia? ¿Querés que hablemos un poquito de la tuya? Mi familia no habla de tus actividades. Mi familia sabe que de eso no hay que hablar. ¡Pero te querés callar! ¡Ay, cuidado! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Disfrutemos de esta paz. No. Tenemos que comprar algo. ¿Pero dónde? Habrá que ir al centro, porque por aquí, por el barrio, está todo muerto. Comamos todo como está. Nosotros nos encanta la carne chamuscada y los ravioles duros. ¿Pero vos estás loca? Tenemos que hacer algo. Ay, Antonio, ¿no llevarías a Sergio hasta el centro? Pero, querida, no te pongas en gastos. ¡No me pongo más nerviosa de lo que estoy, carajo! Ay, perdóname. Bueno... No, tengo un carácter tan... Sí, Dulce, tenés un carácter muy feo. Mala. Vení para acá, loca. ¡Ay! ¡Olvidado! Olvidado. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Estás justito como para salir corriendo a comprar algo de comida. Pudiste haber puesto más cuidado en la cocina, vos. Che, che, che. No te remontes que no sos barrilete, ¿eh? Si querés comer algo, salí y comprá algo. Si no querés, no vayas. Ah, sí, también puedo ir a comer a un restaurante. Magnífica idea. Andá donde se te antoje y a mí déjame en paz. Elvira, por favor, un domingo tan hermoso, no lo echemos a perder. Por una vez que recibimos gente, ellos no nos atienden como a reyes cuando nos invitan. ¿Por qué vienen sirviendo? Mirá que chiste. No era ni siquiera te bajo la punta de los dedos cuando vas, pero así cualquiera. Tampoco se te ocurrió comprar ni sardinas, ni papitas, ni aceitunas, ni nada para entretener la boca. ¡No me levantes la voz! Si no querés que vaya a pedir socorro al convento de la otra cuadra. Ah, sí, en esta casa si hay una víctima. Precisamente no sos vos, nena. No, no, yo me voy. Thank you very much. Un domingo así, yo no paso. Es cosa de hábito. En casa de mis padres nunca se levantó la voz ni para decir buenos días. Así que son todos muy adorables, muy queribles, pero... ¿Antonio? Nora, ¿qué te pasa? Ah, mira, vamos a jugar con el triciclo. Vení, vení. A ver cómo jugás, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No, ahora no seas criatura. Yo no soy criatura, detesto la violencia, eso es todo. Ya. Desgraciadamente, yo no soy sensible, soy hipersensible. Esto me aniquila, mis nervios no son de acero, yo me desintegro. Escuchame. ¿Está aquí? ¿Quién? Mamá Cora, ¿está aquí? No, dijo que venía. Se fue, dejó la nena sola, la puerta abierta y se fue. ¿Se fue de tu casa?
¿Dónde estará? Ay, ¿dónde estará? ¿Y ahora te preocupás? Yo sabía que esa serpiente iba a pensar lo peor. ¡Nadie la echó! ¿Aquellos no son? ¡Sí son! Pobre señora. ¿Habrá ido a lo de Emilia? ¡No te quedes ahí parado! Agarra el auto, anda a ver si está allá. Vamos. Sí, yo te acompaño. No, no son. Aunque sí son. ¿Qué pasa, mamá? Yo me voy a esa casa, creo que a la nena sola. No, no son, no son. Eran, sí, eran. Aunque no sé. Puede ser que fueran. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos Cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? Ah. ¡La puta que los parió! ¡Maricones! Ahora van a ver. ¡Para que aprendan, hijos de puta! Escuchame, ¿la viste a tu abuela? ¡Eh! ¡Pare! 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 ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Ya va a ver cuando los agarre! ¡Para, no te caretees! ¡Para, escuchame! ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Va a comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Puto de puta! ¡Todo puto! ¡Ahora van a ver cuando nos vengan a la casa! ¡Maldito aparato! ¡Se volvió a cortar! Deja, Elvira, ya van a volver. No, no me va a ganar este aparato de mierda. ¡Hola! ¿Hola? ¡Levanta el tubo y se corta! ¡Maldito teléfono con lo que cuesta! Me estás poniendo nerviosa, Elvira. Te lo ruego. Deja, está la última. Llama. Hola. Ah, disculpe, señor. Si fuera tan amable. ¿Podría llamar a la señora Emilia? Es muy urgente. ¿Cómo? ¿No le oigo? Bueno, mala suerte. ¿Es usted lo que se dice un auténtico caballero? ¿Qué te dijo? Que no. Ojalá se te atragante la comida y tenga que llevarte al hospital medio ahogado, mira. Seguramente mamá Cora debe estar en lo de Emilia. Y los hombres deben haber ido a la rotisería a comprar comida. Tengo hambre. Jodete. ¿Por qué no abrís el paquete con las masitas? ¿Querés, tía? Bueno, aunque no soy muy amiga de las masas. ¿No comés? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. ¡Para la cocina! ¡Llévate las masas! Si nos ven comiendo antes de saber qué pasó con la vieja, van a decir que no tenemos corazón. ¿Y? Nada todavía. Espero por tu bien que no le haya pasado nada. ¿Qué quieres decir con eso? Si te pasó algo fue por culpa tuya y que en ese caso no querría cargar con tu conciencia. Eso quise decir. ¡Eso sí! ¡No basta! Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, Sergio, miseria. Pero es una miseria digna. ¿Con quién dejaste la nena, Susana? Desde el primer día en que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Déjala que termine!
¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De veras no querés oír? Pero no ves que me estoy muriendo de curiosidad. Muy bien, pensé, esta es la mujer más falluta del mundo. ¿Falluta yo? ¡Ah! ¿Por qué dejaste la nena, Susana? Mira, si yo soy falluta, yo vos sos... No sé ni cómo catalogarte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Matildita! Trae las vasitas, queridas, para combinar a tus queridos tíos. ¡Mujeres, insulto va, insulto viene! ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué decía? ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Llame la alfombra ahora! ¿Por qué le dijiste a este que le iba a meter los cuernos en el primer mes de casados? Pero Susana, eso pasó hace 4 años. ¿Quién se acuerda de eso ahora? ¡Ella se acuerda! Y creo que tengo el derecho de saber por qué se lo dijo. Sí, tenés derecho. Y no tengo ningún inconveniente en decírtelo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura, y tercero porque se me antojó. Si yo me aprovechara de las 3 estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué te crees? ¿Qué vas a manchar mi reputación ahora como me moriste de alfombra recién? ¿Y no te quedes ahí como una momia griega sembrando la duda con Nora y Matilde? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, no me sacas ahora con nada. Como si escondieras un secreto horrible. Si sabes algo, ¡escupilo! ¡Pero basta ya, cotorras! ¡Cotorras, era tu madrina! ¡Ay, mi cortina! Susana, te lo pregunto por tercera vez. ¿Con quién dejaste la nena? Con mi suegra. ¡Ay, qué formidable! ¿Cómo está tu maravillosa madre? Más o menos. ¡Ay, sí! ¿Vos sabés cuánto hace que no la veo con lo que yo la quiero? Decime, ¿y ella con la niñecita está contenta? Más o menos. La nena le da mucho trabajo, se pone fastidiosa porque llora todo el tiempo. Sí, y nadie sabe por qué. Y no para. ¿Seguro? ¿Sabés qué pasa? Debe estar ensanchando los pulmones, seguramente. Sí. ¿Vos sabés que la naturaleza es tan sabia en ese sentido? Sí. Pero no te da vergüenza. ¿Cómo podés inventar una cosa? No puede ser en vida. ¿Con quién? ¿Con quién? Yo me sé con quién. Shh, basta. Pero, ¿y? De verdad que es muy delicado lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Y ella? ¿Ella puede decir que yo le voy a meter los cuernos a mi marido? Bueno, escúchame, ella es de una naturaleza muy peculiar, es muy nerviosa. Pero vos, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Porque yo no puedo creerlo, te juro, no puedo creer. ¡Y bueno! ¡No lo creas! Bueno, pero Sergio lo sabe. Pero no le hagas caso, está mintiendo, es un invento de ella para amargar a la otra. No. Susana es muy honrada. Es incapaz de inventar una cosa así para perjudicar a una inocente, ¿no es verdad, Dulce? No. Si ella habla, es porque tiene fundamento para hacerlo. Yo conozco pocas personas tan honestas, con ese sentido de la justicia. Yo te admiro, nunca te lo dije, te admiro, te juro. Contame. Ay, se me parte la cabeza. Poneme la toallita. ¿Qué pasa? Buenas. Séntate. ¿Qué tal, Peralta? ¿No me ves? El torno no es la picana, Peralta. El torno es para la salud. ¿Y Barrio Nuevo? Hoy es domingo. ¿Vallejo? ¿Que no te enteraste? ¿Qué? Cayó en cana por tráfico de droga. A la mierda. ¿Y este? A mi hermano Sergio. Sí, y ese otro muchacho... Este oficial que era mano derecha de Vallejo. Uh-huh. Bueno, Cano era. Cano. Cayó con él. Y están perdiendo mucho últimamente. ¿En qué te puedo servir? ¿Nombre? Mamá Cora. Dolores. Ana María. De los Dolores. Buscaroli. De Musicardi, ¿qué dije yo? Perdón, ¿por qué dijo primero Mamá Cora? No, porque de chiquita que le dicen así los padres, los hermanos, todo el mundo lo dice así. Y ahora los hijos. Ana María, pero... Dolores... Oh. Apellido. Buscaroli de Musicardi. ¿Edad? ¿80? Sí, por ahí. No, ¿cómo por ahí? Tengo que ponerle edad justa. Bueno, ¿pero qué diferencia hay entre 75 y 80 años? Debe tener 77, 78.
me parece. Si quiere, llamo a mi mujer y le pregunto. Jorge debe saber. Deja, pongo edad indeterminada. Tirando a vieja. ¿Vestida? Claro que vestida. ¿De qué color? Hacemos un llamado solidario. Se necesita ubicar a María de los Dolores Buscaroli de Musicardi. Responde también al nombre de Mamá Cora y tiene alrededor de 80 años. Se supone que padece de amnesia parcial y que por lo tanto... Si yo no estuviera aquí, diría que estoy allí. Por cualquier información... ¡Por fin! Hicimos la denuncia. En lo de Mila no saben nada. ¿Sí? Tío Agustín tampoco. Va. Nadie sabe nada. ¿Trajeron algo para comer? Matilde, pregunté por la abuelita. ¿No fueron a casa de tu primo Felipe? No, pero ¿cómo no se nos ocurrió? Matilde, conseguime la guía. Sí, dale, dale. Decime, ¿llevaba dinero? ¿Eh? ¿De dónde iba a sacar dinero? ¿Cómo? ¿Vos no le das? Sí, Elvira. Se recostó, no se siente bien. ¿Qué tiene? Nada. ¡Felipe! ¡Habla Sergio! ¿Qué Sergio? ¿Qué primo? ¿Qué mamá? Pregunto. ¿Qué tía? Ya, acá no tenemos ninguna tía. ¿Quién habla? Sergio. ¿Cuál es Sergio? El mejor amor? ¿Conoce algún Sergio? En el mundo conocido. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Conoce algún Sergio vos? ¿Quién no conoce algún Sergio? Que es una verdad. No quiero, pero quiero. Sergio, el hijo de Cora. ¿Pero por qué no me dijiste que era el hijo de Cora? Es como el amor de madre, otro en el mundo no habrá. ¿No te parece que hicimos bien en salir un ratito de ese infierno? Me parece que tendríamos que haber tomado otra cosa. ¿Te gustaría algo fresco? Un coñac, un licorcito, un whisky, una cerveza helada. No. Pedí lo que quieras, tesoro, mirá que yo invito. Está bien así. Como quieras. Me dejaste helada con ese asunto de Elvira. No pienso hablar de eso, Nora, no pierdas el tiempo. Susana. Oh, si te veía venir. Susana, me sacaste a tomar un café solo para hablar del asunto con comodidad. Vamos, Nora, pero te equivocaste, yo no hablo. Pero cuando uno tiene un tumor, hay que extirparlo. Y si vos tenés un secreto que te angustia... ¿Qué me puede angustiar lo que algo pudo haber hecho esa mujer? Es una historia antigua. Es una historia, punto. Bueno, si no quieres hablar, no hables. Pero, mira, tan amigas como siempre. Me ofende un poco tu actitud. ¿Vos te crees que yo soy capaz de hacer correr un chisme? ¿Y por qué no? Paralítica no sos, sobre todo de lengua. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí. ¿Para qué querés saber con quién se acostó Elvira? Para saber qué clase de mujer es. Vamos, Nora. Las mujeres no cambiamos por ser más o menos fieles al marido. ¿Ya ves? Vos tenés amores con Sergio y para mí seguís siendo la misma. ¿Cómo te permitís decir una cosa así? ¿Cómo te permitís decir una cosa así? Mira, no te lo voy a perdonar mientras viva esto. No te lo voy a perdonar mientras... Hace 2 años que lo sé y jamás dije nada. Susana... Te juro que no, Susana. No juré. Estás jugando con la reputación de 2 personas. La tranquilidad de 2 familias está en tus manos. Yo te vi salir de una amueblada con Sergio. ¡Mentira! No lo repitas porque te demando. Con anteojos negros y un pañuelo en la cabeza. ¡Soltame! No quiero que me toques. No te juzgo, Nora. Yo tampoco soy feliz en mi matrimonio. ¿Pero cómo podés insistir? Vos viste hace 2 años una mujer con anteojos negros, con un pañuelo negro, con una capa negra. Yo no hablé de capa negra. Sí, lo dijiste. No, no hablé. Sí, ahora me acuerdo. Llevabas una capa negra. Pero terminó. Hola.
¿Mamá? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Shh. Mamita. ¿Pero qué le pasó? Shh. Sí, claro. Por supuesto. Pero viejo, por favor, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¡Hablá de una vez! Una anciana se arrojó al paso de un tren en Villaluro. Tenemos que ir a la morgue a reconocer el cadáver. Mami. Pará, pará, ¿dónde vas? Pará, no te mojés, hombre, ¿qué te crees? A mí. Ojalá no sea ella. Dios mío. Ojalá no sea ella. Ojalá que sea ella. Ma. Ojalá que sea ella. Para que la conciencia la remuerda como se merece. ¿Qué? Apareció. Tus hermanos fueron a la morgue a reconocer el cadáver de una vieja que se arrojó bajo un tren en Villaluro. La gente joven no encuentra sosiego. ¡Zapatos de mamá! ¡Son los zapatos de mamá! A ver, a ver, a ver cómo va a comer la comidita, ¿eh? A ver la boquita. Mire cómo come. ¡Qué bien! Hay que comer porque hay que tener salud, ¿sabes? Yo siempre le pido a la Virgen. A ver, otra. ¡Uy, qué bien! Le pido a la Virgen, pero a la de Luján. A Lourdes no voy más. Iba siempre. Traía el agua bendita para tomar con el mate. Pero la última vez me dio una diarrea. Lo que me acordé de esa Virgen, mira. Al final esa te cura de un lado, te jode del otro. ¡Hablar mal de mí! ¡De mí, que fui fiel hasta la idiotez! ¡Hasta la idiotez, mira! Porque... ¿Dónde va? Si hay algo de lo que me tenga que arrepentir desde haber sido tan caída del catre toda la vida. ¿No te lo dije siempre? Pero sí, siempre las únicas mujeres felices son aquellas que les meten a los maridos unos cuernos así de grandes. Y decírtelo en la cara. Y delante de Matilde, de la nena, que parece una señorita, pero que al fin y al cabo recién tiene 15 años. 16. 15. No, no hay derecho. No lo puedo, pero fuerte que no sé. Uno se pasa todo el santo día tratando de dar una educación esmerada, dentro de lo posible, ¿no? Pero que parezca una desgraciada cualquiera y en menos de lo que canta un gallo te tire toda la saltería abajo. Porque no hay derecho. ¿Pero con quién? ¿Con quién me engañas yo a ser que me querés decir? Te juro por la sagrada memoria de mi madre, mira, por esta cruz. Te lo juro, que yo jamás engañé a ser, que me hiciera con el pensamiento, mira lo que te digo. Que me muera si te miento.
Que se me caiga el techo encima. Que se abran los abismos del infierno. ¡Mamá! Bueno, solo lo digo para que tengan una pálida idea de hasta qué punto tengo la conciencia tranquila. En cambio, ella no puede decir lo mismo, ¿no, señor? Que se puede pelar de la hija de una sirviente de un mozo de bar de barrio. No, eso no. Hay mujeres de limpieza que son muy honradas. De bacán. Mi papá llevó una bandeja toda su vida. Pero que... Ah, por supuesto. No, yo no quise decir eso. No, Silvira, desde hoy alguien chista desde el balcón de esa. ¿Te crees que no la oigo? No le hagas caso, no la aguanto. Es una vieja. Menos que menos. Estoy como para vieja yo. Lo que ha pasado, esa pobre anciana no tiene nombre. Eso. Echar a la pobre vieja a la casa como si fuera un perro rabioso. ¿Pero dónde se ha visto cosa parecida? Pero digo yo, ¿qué somos? ¿Negros como para ser tan salvajes? ¿O judíos para no tener ni siquiera creencias religiosas? No, esa mujer no tiene perdón de Dios, mira. Ojalá sea la vieja la que se lleva bajo el tren. Pobre, querida y dulce mamá Cora. Tan dulce que era todavía, tan servicial, tan útil. Tan útil, tan servicial, ¿te acordás? Trabajaba como una bestia todo el día la pobre anciana, ¿eh? No tiene perdón, mira. Ahora, si los pecados no se pagan en la tierra, se pagan en el cielo. O en el infierno, no sé. En algún lugar se deben pagar, digo yo. Seguro. No sé. El único consuelo que tengo, Nora, y gracias a Dios que me eduqué en una casa católica, apostólica y románica, es pensar que un día de estos, Dios la va a llamar por su cuenta y va a pagar una por una todas sus fechorías. Porque si hay algo en lo que creo, es en Dios y en la justicia. Ah, sí. La iglesia es un gran consuelo. ¿Verdad? Una vez que el juez dé el permiso, podrán llevarla... A mi casa, por supuesto. Vas a ver cómo me la trae a casa. ¿Quién? Susana. ¿A quién? ¿Cómo quién? A la vieja. Vas a ver cómo me trae el cadáver a casa. ¿Se atreverá? Ay, se atreverá, pero no la conoces. Pero tampoco me conoces a mí, ¿eh? Soy capaz de agarrar ese cadáver, mira, y arrojarlo por la ventana con Susana y todo. De mí no se van a reír. Ay, mira, estoy... Qué desgracia, no sé... Estoy tan mortificada. ¿Ahora? Es tan horrible tener que vivir toda la vida rodeada de gente... de gente bruta, sin cultura. Me cago el loro. A mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, Dios, cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino. El vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Ay, hombres así ya no quedan. Tesoro. ¿Cómo quién habla? Te digo tesoro y me contestás quién habla. Ay, perdóname, Sergio. Estoy muy nerviosa y no te reconocí la voz. Claro que nadie más que vos me llama Tesoro. Pero ahora que piensas, vos tampoco nunca me llamaste así. Oye, contame, ¿qué pasó? ¿Qué? No. Pero no. No, no me digas. No me digas. Contá. Pero no, Sergio, no. Pero qué atrocidad. Es la vieja. Pero decime, ¿y no podíamos velarla allí? ¿Aquí? Pero Sergio, con lo sensible que es la nena. Sí, amor, ya sé cómo te sentís. Claro que era tu madre. Yo también me siento muy mal. Imagínate, a mí también me duele, pero es una... No somos nada, ¿viste? ¿Qué cosa? Ah, oíme antes que me olvide. Que Susana no me pise esta casa, ¿eh? Que no me la pise, ¿está claro? Decime, demoran mucho esos trámites que tienen... Bueno, está bien. Hasta luego, querido. Ah, che, viejo. Te acompaño el sentimiento. ¡La van a traer acá! ¡Yo sabía, eh! ¿Y dónde crees que la vele? ¡Qué sé yo! ¡En la casa de donde la echó la bruta de tu tía! Anda a comer algo antes de que llegue, que después no vas a poder, anda. ¿Qué haces? Ah, sí. ¡Elvira!
No pueden hacerme esto. Vivió toda la vida conmigo. Mal o bien, pero vivió conmigo. ¡Elvira! Mamá no sabía lo que hacía. ¡Nora! ¡Nora, qué desgracia tan grande! ¿Se imaginan ustedes qué va a ser mi vida después de esto? Sí, cómo no. Me lo imagino un calvario, como debe ser. Ustedes no saben lo que pasó. ¡No pueden hacerme esto! ¿Pero qué le estamos haciendo? ¿Cómo? Antonio y Sergio dicen que como mamá no vivió feliz conmigo, tampoco hay que verla en mi casa. ¡Ah, me parece una idea de lo más sensata! Al fin y al cabo se mató por eso, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces yo también me mato. ¡No pasa de hoy que me mato! ¡No puedo soportar que la gente... ¡Ahora se acuerda de su buen nombre, viste! ¡Cerré el pico, arpía! ¿Te das cuenta, Nora? ¡Con mentillera, chusma! ¿No te das cuenta con lo que hay que lidiar, no? Vos sos el mayor y tenés más derechos que los otros. ¡Ay, ahora se acuerdan de los derechos! ¡Qué pena que no pensaron en los deberes cuando echaron a la pobre anciana! ¡Pero quién la echó! ¡Dios mío! ¿Quién la echó? Resulta que Susana estaba haciendo una mayonesa. ¡No! ¡No aguanto más el cuento de la mayonesa! ¡Está bien! ¡Ustedes querían que alguien se la llevara por un tiempito, ¿no? Bueno, Dios los escuchó y se la llevó por un tiempito largo. Eso sí, un tiempito largo. Se la llevó para siempre. ¿De qué te quejas ahora? Vivió toda la vida conmigo. Y saldrá de mi casa para su morada final conmigo. Sergio también es su hijo. ¿Y Antonio? ¿Así? ¿Desde cuándo? Para la gente. ¿Pero cuándo fueron hijos para ella? Con vos no hablo. Yo tampoco. Mejor, ¿quién te necesita? Si no me necesitas, ¿para qué viniste? ¿Quién te llamó? Yo te llamé por si acaso alguien escuchó mi voz llamándola. Vinimos porque pensamos que sos vos la que lleva los pantalones en esta casa y porque conocemos la roca que tenés en lugar de corazón. ¡Que seas vos quien se atreve a hablar de mi corazón! ¡Vos, que no tuviste el menor escrúpulo en mandar a la muerte a una anciana mártir solo porque te echó a perder una mayonesa de mierda! ¡Y vos te atreves a hablar de mi corazón! ¡Las lágrimas que yo la doy por tu culpa! ¡Hipócrita! Muchachas, un poco de respeto por el alma de esa pobre anciana. ¡Eso! Un poco de respeto también. ¡Déjela en paz a lo que está muerta! ¡Charlatana! ¿Por qué no te ocupas de otras cosas en vez de meterte en la vida ajena? ¿De qué cosa, por ejemplo? ¡De Nora y de Sergio, por ejemplo! Te voy a dar un sopapo, ¿eh? ¿Qué pasa con Nora y Sergio? ¿Que Sergio y vos? La nena, Elvira, la nena. ¿La nena? ¿Qué hacen acá vos? ¡Vaya para el fondo! ¡Siempre con los mayores usted! ¡Puta madre! ¿Qué quisiste decir? Vámonos, Jorge, a ver si encima le toca hacer un dibujito para que se entere. ¡Ah, no! Vos no te vas. Vos te arrojaste la piedra, ahora no escondas la mano. ¿Pero cómo podés tomar en serio una cosa como esta? En un momento así se dice cualquier barbaridad. Además, Elvira, hay que pensar en la pobre vieja. ¿Qué pobre vieja? Mamá Cora. ¿Qué mamá Cora? Mamá Cora. Claro, pobrecita. ¿Cómo puedes tomar en cuenta y ofenderte con lo que diga Susana en un estado como este? Yo la perdono, mira. ¿Te sirve de ejemplo? A mí me ofende más que a vos y, sin embargo, yo la perdono. Así que yo soy la cornuda y a vos te ofende más. Aquí pasaron cosas mucho más importantes hoy. Perdóname, Elvira. Inventé esa mentira para hacerte sufrir. No se hable más del tema. Las palabras son palabras y se las lleva el viento. ¡Para mí no! ¡Salga inmediatamente de esta casa antes de que cuente cinco! ¿Y qué hacemos con la mamá? Mira a tu madre. ¡Oh! ¡Calma! ¡Soltame! ¡Fuera! ¿Prepararon el cuarto? La trajeron a mamita. Antonio. Nora. Sergio. Elvira. ¡Qué dolor! ¡Qué horror! Pero qué dolor tan grande. ¡Qué horror! Hermano. Elvira.
Sergio, qué horror. Murió la abuelita. Ahora, Sergio, déjame la vela en mi casa. No, señor, salí de acá. No se descarga en mi casa. No, esto se descarga en mi casa. Salí de acá. No, salí de acá. ¿Por qué hacer esto? Esto se ve en mi casa. No, ya estoy en la vela de mi casa. Cálmense, antes de que se. ¡No! ¡Mi mamá se ve en mi casa! ¡Mi mamá es mía! ¡Ayúdame, Antonio! ¡Ayúdame, Antonio! ¡No! ¡No! ¡Ladrones! Tranquilo. ¡Usurpadores! ¡Salí de acá! ¡Ladrones de madre! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Mamá! Así es la vida, nena. ¿Qué va a ser, hija? Me baja la presión, por eso me tomo un traguito. Además, con este calor, viste, uno se deshidrata y se me seca la garganta. ¿Aquí hay un muerto? ¡No! ¡Una muerta! No es manera de expresarse. Poco más de respeto, che. Un coso de mierda. ¿Dónde la dejo? Para ahí. No, perdóname, pero los muertos me impresionan. La acompañan el sentimiento y si no le importa, se la dejo a usted. Rogelito, no llores más, mi amor, te vas a enfermar. ¿Por qué me la metieron en mi cuarto? ¡Tilde! Es que los muertos me impresionan. ¡Pero tu abuela! ¡Pero está muerta igual! ¡Cállate la boca, querés! Si no querés recibir mi bendición. ¿Y vos qué haces ahí parado? No esperarás una propina en un día de duelo como el de hoy, ¿no? ¿Querés pasar? No, señora. Mirá que no hay ninguna molestia. Gracias, señora. Pero pasá, vení. No, señora. Si no molestia, digo que no, no molestia. Señora, vení, por favor, que andá para adentro, querés. Y haga un poco de bulto, vino tan poca gente. Dora y Alfonsina. ¿Quién es esta criatura que acaba de entrar? No tengo la menor idea, trajo esta corona. Ay, está impresionadísima. Hace tanto calor ahí adentro. ¿Cómo viste lo que es? Sí, ¿qué me contás del llanto de la hipócrita? Ay, pero ¿quién no ha llorado, Elvira? Yo estoy deshidratada. Sí, tenés razón, habría que ser de piedra como para no llorar hoy. ¡Ay, doña Gertrudis! ¡Doña Gertrudis! ¡Don Genaro! ¿Qué me dicen de esta tragedia? Aún no lo puedo creer. ¿Quién lo puede creer? ¿Conoces a la doña Gertrudis, la profesora de francés de Matilde? Esta es Nora, mi cuñada. Enchanté. Enchanté. Oh, ¡qué tragedia! Sí. No lo puedo creer. No, nadie lo puede creer. ¡Qué pérdida tan irreparable, no! Era una santa. Sí, una santa más que se ha perdido en la tierra. ¿Qué condiciones tenía para el francés? Sí, condiciones. Tenía condiciones para muchas cosas. Pero no se preocupe, doña Gertrudis, que seguramente en este momento Dios la tiene a su diestra. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que le preguntamos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vayan a verla, que le van a dar una gran alegría. Pase, madame. Dime esto, si es amable. Oh, pobre madame Cora. Que se dice diestra, ¿no? Mira, con todo este Dios tan mareada que ni sé lo que digo. Sí, se dice diestra. Pensar que fue ayer cuando te casaste. Fue ayer cuando nació la Petite Emilia. La Petite Emilia, la cosa que hay que oír, ¿eh? Pero vos oíste. Si la vieja tenía casi 80 años.
¿Qué me querían? ¿Que viviera hasta los 100? Si yo llego a vivir, mira, un día después de los 80, yo me suicido, te juro. Es lo que hizo ella. Es lo que yo digo. Mamá, ¿puedo ir a lo de la pocha? No, no podés. No. ¿Qué va a decir la gente? Quedate, llora un poco, nena. Llorá, nena. Pero no tenés vergüenza, vos. No, y esta me sacó el carácter de los musicardes, ¿viste? Que son duros y egoístas que se mueren. En cambio, nosotros los romeros, mira, somos tan sentimentales que... Pero es mejor ser como ellos, te digo, ¿eh? Porque se sufre menos. Y a lo que sea esta, nadie me la va a pisotear. Anda a mi cuarto, querida. Recostate un poco en mi cama, anda. Anda y recostate en mi cama y llora un poquito, anda. Pobrecita, en el fondo me parte el alma. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué vas a ver cómo es la gente es mala? Si la dejo quedar acá, ¿qué van a decir? Que estamos bailando en una parte y festejando, porque se pudrió la vieja. Vamos, vamos, apurate, vení, vení. Sí, cuando lo velamos a papá desfiló medio Buenos Aires, porque a papá lo quería todo el mundo. Pero hoy es domingo, es verano, mucha gente se va a Mar del Plata. Pero claro, hubiéramos tenido mucho más éxito. Mira, si la vieja espera un poco, hasta invierno y día de semana. Porque Sergio tiene muchos amigos. ¿Qué? Nos queda bien. Oh, bueno, necesitamos tomar aire. Sí, la verdad es que uno se ahoga ahí adentro. Espera un minuto. ¿Qué está haciendo nuestra querida cuñadita? Llora. ¡Falluta! ¡Ay! Este no sabe nada de aquello. ¿Sabés lo que me insinuó hoy? Que vos y Nora son amantes. Por mí que diga lo que quiera. Yo tengo la conciencia en paz. Mujeres, ¿pero cómo pueden ir y venir con chismes en un momento así? ¿Quién va y viene con chismes? Pero a mí qué me importa lo que puede inventar Susana. ¿No ves que sufro? ¿Y yo? ¿Tenés que no sufro? ¿Yo tengo corazón de piedra? ¡Elvira! ¡Doña Elisa! ¿Qué me dices de esta tragedia? Y que en momentos así no hay lugar para el rencor. Te traje el agua de los ravioles. Ay, qué amorosa, qué suerte, gracias. Toma, preciosa, lleva esto para la cocina. Ay. ¡Ay, Elvira! ¡Ay, Elvira! ¡Ay! Mi más sentido pésame. Muchas gracias, doña Elisa. Y a usted mis condolencias. ¿Pero por qué hizo semejante cosa? Pero es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué hiciste eso, mamá Cora? ¿Por qué? Un alma tan pura. No tan pura, tan exquisita, pobrecita. Ay, es tan corto el tránsito por esta vida, querida, que realmente no vale la pena. No, no vale la pena. Mire, pase, pase, doña Lisa, pase. Que tú sabes que el alma de mamá Cora se va a sentir muy confortada. ¿Te gustaron las masitas? Te voy a dar... Matilde está en mi cuarto, pobrecita. Está de lo más afligida. Anda a acompañarla un poco, tesoro. ¡Che! ¡Qué lindo vestidito que tenés! ¡Parecés una modelo! ¡Qué linda que está! ¡Qué horrible está esa criatura! ¡Cada día más igual al padre! Che, Nora, me voy a tomar una aspirina. Se me parte la cabeza, te juro. Fíjate, más hago café, ¿eh? ¡Qué día! Justo hoy se le dio a Susana por hablar de lo nuestro. Ay, si Antonio llegara a enterarse. Pobre hermano mío, sería terrible, con lo que yo lo quiero. Sí, es lo que digo, pero tratándose de tu mujer, que no es la discreción. ¿Pero quién puede ser discreto tratándose de cuernos? Ella, tratándose de los que, según dicen, te metió a vos. ¡Jamás me metió los cuernos! ¡Jamás me metió los cuernos! ¡Y qué padre ejemplar! Si a Antonio había que romperle la cabeza para que no llorara, se le rompía. Si a Jorge había que matarlo de hambre, se lo mataba. Una vez lo tuvo 3 días sin comer. Si a Sergio había que encerrarlo en la piecita del fondo, se lo encerraba. No, así se hacía. Él jamás dudaba. Y así salieron, sí señor, muy religiosos. Ay, es horrible. Jorge no me lo va a perdonar nunca. Sí, te lo va a perdonar. Es un pobre hombre sin carácter. Yo no me lo voy a perdonar nunca. Ah, eso es otra cosa. Si te sentís culpable... ¿Qué haces vos para no sentir remordimientos? ¿Yo? Yo nada. Cumplo con mi deber. Trato de no ser injusta. Yo, que soy la menos culpable de las tres... Tengo unos remordimientos espantosos.
menos culpable porque sos tan inocente como yo. Elvira, no quisiera poner el dedo en la llaga, pero al fin y al cabo Sergio y vos están viviendo en esta casa que fue de mamá Cora. Y estos son sus muebles. Hola. Sí, soy la esposa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué dije? ¿Pero te quiero decir que cada cosa que... ¡Que además no hablas claro! ¡Hable claro! Bueno, sáquese lo que tiene en la boca y hable claro. Repítame, ¿lo quiere? ¡Pero no es un chiste! ¡Ah, no sería la primera! ¡No sería la primera vez! ¡No te da vergüenza en un día como este! ¡Pero señor! ¡No, no oigo! No, la verdad es que yo no me fijé. Pero si los propios hijos, que son la sangre de su sangre, la carne de su carne, no se dieron cuenta... ¿De qué no nos dimos cuenta? De que se equivocaron de muerta. Ese cadáver es el de una intrusa. ¡Hola! Tenía los mismos zapatos. Bueno, mire, señor. Me la manda a buscar enseguida, ¿eh? Que hace mucho rato que estamos aquí velando a esa intrusa, en el cuarto de la nena, justamente, y llorando como locos. No se juega así con los sentimientos de la buena gente, hijo de puta. ¿Qué pasó? Que se equivocaron de muerta, estúpidos. ¿Cómo? ¿Cómo que se equivocaron de muerta? ¿Cómo? ¿Qué haces, Emilia? Ahí. Mamá, yo quiero a mi mamá. Esa mujer es una húngara que le dejó una carta a la policía antes de matarse. Pero si eran los zapatos de mamá. ¡Pero los zapatos se reconoce una madre! ¡Qué familia! Y aquí todos retorciendo el olor como unos idiotas. ¿Dónde está mi mamá? Yo qué sé. ¿Dónde? Pero es que es el idiota, ¿eh? ¡Solamente un idiota se equivoca de muerto! ¿Pero qué es un muerto? ¡Un paquete! Yo no duermo más en ese cuarto. ¡Cállate la boca! ¡No me callo nada! ¡Qué tragedia me acabo de enterar! Vieja, ¿para qué vino? Vieja, ¿qué se queda en casa? ¿Por qué Cora hizo eso? ¡Mire, Cora es lo que nos faltaba, la sopa! Está mi amiga. Su amiga está muy bien. Su amiga, la que está ahí adentro, es una... Bueno, pero ¿qué le voy a explicar? ¡Es sorda! ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga. No es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? ¡No está! ¡No sabemos dónde está! La que está ahí es... Bueno, mire, vaya. ¿Pero dónde está mi amiga? Tiene ganas de llorar un ratito. ¡Vaya y dese el gusto, señora! ¿Qué hacemos ahora? Ay. ¡Que alguien me saque a esa húngara del cuarto de la nena! No nos apuremos, Elvira, que ese llamado podía haber sido una broma. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? ¿Alguien tiene el teléfono del departamento de policía? Yo. ¡Ay, tanta lágrima inútil! ¡Tanto dolor malgastado! ¿Pero por qué no se quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre? ¡Pobre mamá! Si llegara a ser ella, ni un velorio tranquilo pudo obtenerla, pobre. Cuando se nace en Malores. Cuando no se tiene suerte. Bueno, no llores más, que descontrolate un poco. Hola, Antonio Musicardi habla. ¿Quién es, Ángel? ¿Qué pasa? Dame con el principal, por favor. Por favor, no comeden, ¿quieren? Un poco de respeto. Bueno, dame con Menéndez, entonces. ¿Qué pasa? ¿Y Fortunato? Escúchame, te necesito una información, no hay ningún responsable. Sí, tiene que haber algún responsable. Algún responsable tiene que haber, digo yo. O sea, no pasa nada, Diego. A ver si hay. Circulen, si hagan, por favor. Pregunta por Benigno, ese amigo tuyo, que es tan importante. Hace 4 meses que está preso. ¿Benigno? Hola. ¿Benigno? ¿Qué tal vez? ¿Cuándo te largaron? Ah, me alegro mucho. Mirá, querido, nosotros llamamos hoy para hacer la denuncia sobre la desaparición de una anciana. Sí. Sí, está tarde. Bueno, resulta que 2 horas después nos llamaron para decirnos que estaba en la morgue. Y muerta, sí, claro. No llores más. Bueno, fuimos a la morgue y reconocimos el cadáver. Por los zapatos. Y se tiró bajo un tren, imagínate. No la hagas tan larga, amor. Abrevia un poco. Sí, Benigno, aquí también me piden que abrevie un poco. Bueno, te la hago corta. Resulta que después de un montón de lío, de trámite, de mover influencia, logramos traerla hasta aquí a la casa de mi hermano con este calor. Después de 4 horas de estar velándola, recibimos un nuevo llamado telefónico de ahí. Sí, de ahí llamaron. Hablaron con mi cuñada y le dijeron que el cadáver que tenemos acá no es el de mi madre, sino de una húngara. Sí, sí, húngara. Yo qué sé cómo vino acá. Húngaros hay. ¿Eh?
Haceme la gauchada, Benigno, porque si resulta ser que estuvimos llorando inútilmente a una extranjera que ni siquiera conocemos, ¿me entendés, viejo? Sí, haceme la gauchada. Sí, gracias. Fue a ver. Pero circulen, viejo. No, tiene razón, tiene razón. No se aglomeren, che, aglomeren como puedan. Circulen un poco, por favor. No te puedes. A lo mejor no es ella. Esto es tener mala suerte. Así, así, no hay nada que hacerle. Todo me sale mal. ¿Vos te quejás? ¿Crees que te cuente cómo es mi vida? No, no hace falta, Jorge, que es un calor de perro. Eso, mi vida, yo estoy meado por los perros, eso. Parango. Hola. Benigno. Ahí está, ahí está. Cuidado. Sí. Cuidado. Ah. ¿Y no habrá nadie que...? ¿Estás seguro? ¿Y alguna que podríamos...? Ajá. Bueno, 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 gracias. Gracias, querido. Y me alegro mucho de lo tuyo. Es justicia. Chao, Benín. No saben nada de ninguna unga. ¡Guala! ¡Cuánta gente baja y del mundo, madre mía! Bueno, a seguir con el velorio. Aquí no ha pasado nada. Marten para allá. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve. Gracias, Señor, contigo. Aquí estoy, mamá Cora. ¡Qué susto me diste! Perdóname, me plantó. Me pegué una corrida. ¿Qué está haciendo? Un ramo de flores. ¿De la basura? ¿Para quién? Y qué sé yo para qué. Yo lo único que sé que ahí enfrente, en lo del Sergio, están festejando algo. ¿Vos qué sabés? Raro esto que me cuenta, mamá. Sí, cura, mucha gente. Desde la mañana vino la Gertrudis, Felipe, está la Rosaura, está Nora, Antonio. ¿Sabes qué está? La Susana y el Jorge, que no se aguantan con el Sergio y la Elvira. Y están, están. Mamá Cora, ¿cómo no le invitaron a usted? Eso es culpa mía, mira. Porque yo no exijo. Nunca exigí, mira. Al contrario, siempre le di. De todo le di. Le di los muebles, las cacerolas. Hasta la sábana de mi casamiento le di. Yo las sábanas y las agarraron. Mamá Cora, cuando sos demasiado buena, al final una pasa por estúpida, ¿no tiene? Viste, pero ¿qué querés? Antes que nada, soy madre. Una madre es una madre. Y una madre como usted. Yo la tendría en la mesita de luz, mire, si fuera mía. ¿Cómo se portó el tesoro? ¿Qué tesoro? El nene. ¿Tenés un nene, Dominga? Ay, cuánto me alegro. Ay, pero mirá las molestias que te damos en un día así. Pero por favor, ninguna molestia. ¿Cuánto azúcar? 3. ¿Y vos, Nora? Nada, Mar. No. Oh, mirá los sacrificios que haces vos para mantener la línea. Lo que yo te juro, ay, che, qué calor. Yo creo que hoy batimos todos los récords, mira. ¿Te cabe alguna duda? ¿Para qué nacerá uno? Eso. ¿Para qué te parió? ¿Para qué nacerá uno? Tengo una gana de llorar. Pero hacelo, mija, que eso alivia mucho. No, no lloro. Para no impresionar a la nena. Pero tengo que hacer unos esfuerzos para no llorar. Mire que siento que me estoy horneando. Y de sacrificio se trata pisada la vida de una madre. Así es. Para que después los hijos se lo paguen a uno con una patada en el culo. Trasero. Bueno, mira, más valdría criar cuervos, ¿eh? Pero claro, porque esos son bestias. Te sacan los ojos, pero son bestias, pobrecitos. Lo saben, pero un hijo... Mira, si existe el infierno, debe estar tapizado de hijos. Si existe, pero doña Lisa, yo no tengo la más mínima duda de que no existe otra cosa que el infierno. Elvirita. ¿Qué me dice de esta tragedia? Sigo... ¡Cora! ¡Hijas mías! ¡Cora! ¡Cora! ¡No me voy a sentar! ¡Por qué no me tienes que pagar por cuarto! ¡No se está! ¡Cállalo! ¡No! 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 ¿Qué hacemos ahora, Nora? ¿Qué hacemos ahora? ¡Vaya al dormitorio! Sí, venga conmigo, mamá Cora. ¡Venga conmigo! ¡La inconsciente, vieja! ¡Alguien llora en el cuarto de Matilde! ¡No! ¡No es la televisión! ¡La televisión! ¡No! ¡Es la televisión de la casa de al lado! ¡Venga, mamá Cora! ¡Venga! ¡Matildita!
Nomás. Pero Mafie, no hagas caso a ese llamado. Deja que la pobre Coro tenga un velorio tranquilo. La que tiene un velorio tranquilo en este momento es la húngara esa. Mamá Coro está en mi dormitorio. ¿Qué? ¡Qué tremendo, madre mía! ¡Qué bonito! ¡Papá! ¡Hija! ¡Hija! ¡Qué ilusión! Toda la familia reunida. ¡Vienen a buscarla! ¡Carla! ¿A quién? ¡A la muerta! ¡Ahí está! Sí. ¡Ay, por fin! Ay. Oíme, hazme un favor, ocúpate vos de esto. No. Sí, 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 oíme. Que la saquen por la ventana, ¿eh? Y que los camilleros también entren por la ventana. No quiero que mamá Cora se entere de nada. ¡Mirá si la perdimos ahora, después de la alegría de haberla recuperado! ¡Sería terrible! Oh. ¡Señor! ¿Qué pasó, Elita? Oí rumores. ¡No es Felipe! Dios, es un aviso. No tomo más. ¡Oh, Madame Cora! ¡Gertrude! ¡Qué alegría! ¡Qué linda flor! Para usted, Madame Cora. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Quién cumple años? ¿Dónde estuvo metida todo el día? Estuve ahí enfrente, en lo de la Dominga, ¿te acordás? Pero todo el día. Y sí, porque el Jorge y la Susana estaban muy nerviosos, entonces, para no molestarlos, quise dejarlos solos por unas horas. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Y por qué gritaba tanto Matilde cuando me vio? ¿Eh? Ni que yo fuera un fantasma. No. ¿Qué hace toda esta gente aquí? A mí, vinimos a buscarla para ir a un velorio. ¿Quién murió? Una pobre húngara. ¡Qué tragedia tan horrible! Dígame, ¿por qué se le mató la viejita? Me imagino cómo se sentirá, porque yo también adoro a los viejitos. Es una pasión que tengo por los viejos. Vos sabés que yo creo que conocí a una húngara hace muchísimos años. Ay, debe ser esa misma. Debe ser, debe ser. Entonces no tendríamos que dejar de ir, ¿eh? ¿Viste, viste? Que corta es la vida. ¡Elvira! ¿Pero viste que tragedia tan irreparable? ¿Pero viste lo que tiene? Pedirle la dirección a la señora. Mamá Cora era amiga de la madre. Pues sí, pobrecita, dígame, ¿dónde queda el velorio de la viejita, eh? ¿Qué dirección es el velorio de la viejita? ¿Qué dirección es el velorio? ¿Dónde queda? ¡Sí, el velorio! ¿Dónde está la finadita? ¿Qué finadita? Sí, yo me quedé dormida al lado del cajón. ¿Qué cajón? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios acá mío! ¡Tiene la dirección! ¡Ay, estoy tan mareada! ¡La dirección de quién! ¡La dirección de la húngara! ¡Vayan, vayan! ¡Y van rapidito! Si tienen suerte, se van a distraer un rato y van a encontrar buenos sitios. ¡Vaya, señora! ¡Vaya, señora! ¡Va! Sí, ¡qué drama! ¡Qué tragedia horrible! ¡Me lo acaba de contar la pobre mujer, la hija de la pobre húngara! ¡Au revoir, Elvira! ¡Au revoir, mi querida! ¡La esperamos mañana para la clase de francés! ¿Eh? ¡Adiós, Nora! Bueno, si no se despiden todos de a uno, pues no terminamos nunca más. ¡Vayan! ¡Vaya, mamá Cora! ¡Vaya! ¡Y que lo pasen bien, eh! ¡Y que Dios lo bendiga a todos! ¡Ah, Elvira! ¿Qué pasa? La nena se me escapó con Matilde. Cuando vuelva a decirle que vaya a casa. Ay, no, no me la presta. Hasta mañana. Sea buena para acompañar a la Matildita. Pues después de lo que pasó, la pobre no va a querer dormir sola en el cuarto. Bueno, está bien. Quédate. Ay, gracias. Yo le aviso al padre. Bueno, vaya, vaya. Ahí está. Digo yo, ¿será la misma húngara? Pero mamá Cora, ¿qué duda cabe? Ah.
¿Qué, Nora? Nora, ¿qué te parecería preparar algo, programar algo para el domingo que viene? ¿Eh? Algo divertido. No la pasamos tan mal juntas, ¿verdad? ¿De qué te reís? De vos. De todos nosotros me río. Feliz.